Lo tenemos, iglesia. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. Son tres cosas. Sí, y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que en este día, Padre, hagas crecer en nosotros, Señor, más de tu palabra. Pero que no seamos un pueblo que solo oye, sino un pueblo que hace lo que pidas y lo que digas y lo que mandes, Señor. En el nombre que sobre todo nombre te lo pedimos. Y la iglesia dice, gloria a Dios, puede sentarse, iglesia. De un aplauso al Señor, aleluya, por la preciosa alabanza que disfruta la iglesia. Qué bonito es los ministros de adoración de esta iglesia. Son levitas, ministros de alabanza. Hay tres cosas, iglesia, y ya lo hemos leído y quiero que usted lo anote. Donde usted guste anotar, anote lo que ya leímos y lo que vamos a compartir juntos. Pero hay tres cosas que necesita el pueblo de Dios para que el pueblo de Dios, hablo en general como iglesia, tenga el pueblo de Dios paz. Tenga paz. Dice la palabra que Cristo da la paz como el mundo no la da. La paz del mundo es esta. La paz del mundo es a base de circunstancias. Si todo te está yendo bien, tienes paz. Si no, estás intranquilo. La paz de Cristo no es circunstancial, es interna. Que no importa afuera que se esté acabando el mundo, tú tienes paz por dentro. Tú tienes tranquilidad por dentro. La paz de Cristo es interna. La paz de Cristo es que no importa la aflicción y dificultad en la vida, tu corazón está tranquilo. Tu cuerpo está tranquilo, tu espíritu está tranquilo. Y sabes, tu rostro refleja la paz de Dios. O tu rostro refleja la falta de ella. Está mucho en nuestra vida estos pasos de que vamos a mirar ahora en cómo los vamos a aplicar. Mira otra vez lo que dice. Vamos a empezar del versículo 1. Dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Estamos en segunda de Crónicas, capítulo 15. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa el rey. Y le dijo, oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros, si vosotros estuvieres con él, y se le buscares, será hallado de vosotros, mas si le dejares, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñare y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y lo buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos, y empieza a hablar, no hubo, ¿qué dice la iglesia? No hubo paz. Hay tres elementos que son fundamentos para encontrar paz en el Señor. La primera cosa que dice versículo 3, dime lo que dice ahí, dice, estaba Israel sin verdadero Dios. Mira, iglesia, en estos tiempos se está reduciendo el evangelio. Se está predicando un evangelio antibíblico. Este evangelio que escucho mucho de los púlpitos es un evangelio egoísta. Un evangelio que solamente está buscando tu beneficio material. Este evangelio te promete que vas a ser rico. Este evangelio te promete que tendrás, que se te va a dar toda la tristeza y solamente vas a ser feliz todos los días de tu vida. Iglesia, en el Señor va a haber aflicción. No sean engañados, van a haber tribulaciones, va a haber dificultades, porque existe un enemigo en este mundo que pelea contra lo que tú representas, contra lo que tenemos en nosotros, que es el Espíritu Santo, y existe aflicción.
Existe dificultad, pero hermano, hermana, tú tienes la victoria. Tú eres el conquistador. Tú eres el victorioso. Pero el evangelio del cual escucho, porque dice aquí que sí tenían Dios, pero tenían falsos dioses. Y en estos tiempos, el evangelio que se escucha mucho por las calles y por la televisión es que si mandas $100, Dios te va a dar $1,000. ¿Dónde estás en su palabra, iglesia? Y hacemos de Cristo una tarjeta de crédito, un banco donde recojo mis bienes. Y hacemos de Cristo donde lo necesito para mis cosas y me voy. Miren, quiero decirles algo. Iglesia, cuando Cristo nos salvó, no nos salvó para nosotros, nos salvó para Él. Existimos aquí, vivimos aquí para Él, no a la inversa. Estamos aquí para hacer su obra, no la nuestra. El Nuevo Testamento dice, y si buscares al Señor tu Dios, ¿qué dice la palabra? Todas las demás cosas, iglesia, son añadiduras, no son lo principal. Usted y yo tenemos responsabilidad de su reino primeramente. Y estamos, iglesia, les digo esto porque el evangelio que se escucha ahora en la televisión, en los diferentes púlpitos, es un evangelio que solamente llena a la gente de egocentrismo. ¿Y cómo beneficia el cristianismo? Te digo esto porque el día que te va mal, dices, esto no funciona, ya me voy. Porque te enseñaron que siempre te tiene que ir bien. Y no, la palabra no enseña eso, iglesia. Va a haber tiempos de dificultad. Va a haber tribulación. Va a haber angustia. Va a haber guerra. Va a haber conflicto. Va a haber esas cosas. Pero usted está parado en Cristo Jesús. Y aunque el mundo se esté acabando, usted va creciendo y aumentando en su palabra, en el Señor, iglesia. Amén. Es importante esto, iglesia. Porque dice aquí, mira lo que dice versículo 3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. Y muchos de nosotros tenemos doctrinas y filosofías erradas. Existía gente que estaba bien nerviosos cuando se llegó mayo 21, diciendo ya se va a acabar el mundo. Iglesia, si usted es cristiano y se acaba el mundo, gloria a Dios. Vente, Señor, aquí estoy. Vámonos. Si no, tenga miedo. Ahora, estas son las cosas, iglesia, que se están predicando en los ambientes que nos rodean. Cosas que se están diciendo de los púlpitos. Y nosotros tenemos que discernir y conocer su palabra. ¿Tiene usted el verdadero Dios en su corazón o el Dios solamente cuando te beneficia? Vinemos a Dios cuando estamos en tribulación, porque mira lo que dice, versículo 4 dice, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová de Israel, ¿qué causa que vengas al Señor? La tribulación que estás pasando. ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque hay tribulación de la cual a veces nos lleva a buscar del Señor. Y Él causa eso, permite eso en nuestra vida para que le busquemos. Y cuando le buscamos, Él se deja hallar. Él no se esconde de nosotros. Él no está viendo a ver que no me encuentren. Él se deja hallar con nosotros. Aquí estoy, hijo. Aquí estoy, hija. Búscame, aquí estoy, no estoy perdido, aquí estoy. La primera cosa es que tenemos que estar seguros que estamos siguiendo al Cristo de las Escrituras. Llegan los testigos de Jehová a la puerta y le dicen, yo soy cristiano y yo amo a Jesús. Ellos, ¿sabes qué le van a decir? Nosotros también amamos a Jesús. Nosotros también queremos a Jesús, también creemos que Jesús es el Salvador del mundo. Todo eso se lo pintan muy bonito, pero en realidad es una secta, son falsas doctrinas. Ellos no creen en el Cristo de la Biblia, ellos creen en otro Cristo, tienen otro evangelio. Los mormones igual.
Y hay iglesias cristianas que están predicando cosas que no son. Iglesia, tenemos que tener el verdadero Dios en nuestros corazones. El Cristo de la palabra, no el Cristo de la palabra de hombres. El Cristo de las Escrituras, no el Cristo de lo que, cómo lo pintan y cómo lo dibujan en pinturas y diferentes cosas. El Cristo de la palabra. Ese es el primer punto, que estemos convencidos y seguros que estamos en realidad en el Señor de las Escrituras. La segunda cosa que le dice a Israel es que no tenía un Dios verdadero. Estaban sin Dios verdadero. Y la segunda cosa que les dice ahora es que no tienen un sacerdote que, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Que les enseñara.